este su programa Nuestra Voz, con la grata presencia de mi amigo, el fotoreportero, fotoperiodista David Bello Taboada, con quien estamos platicando precisamente la actividad de lo que es, del cómo se realiza todas las situaciones que hay que enfrentar en este ámbito, sobre todo cuando él tiene los inicios, que llega al periodismo profesional, por primera vez aquí en lo que es el Diario de Jalapa, el vocero de la provincia, el más prestigiado en la capital veracruzana durante ya varias décadas. Y bueno, él ha sabido mantenerse en este mismo medio, inclusive su capacidad no tan solo de trabajo, sino de concertar, de ser humano, de ser amigo, lo ha llevado también a representar sindicalmente a sus propios compañeros. Pero diría la Nana Goya, esa es otra historia, la vamos a platicar en un momento más. Yo quisiera nada más que me precisaras una pregunta, que es la que siempre se hacen todos, ¿no? O nos la hacen. Cuando tú acudes a un accidente, a hacer tu trabajo de fotografía, hacer tus tomas y demás, hay quienes señalan y dicen que les cuesta trabajo regresar ya por la noche a descansar, porque siguen viendo, cierran sus ojos y siguen viendo esas imágenes, se les revelan. Hay quienes dicen que no pueden dominar esa cuestión, hacen el trabajo pero que les sigue todavía tocando. O hay quienes lo superan, pero allá como que de vez en cuando, un sueño de aquellos, de esos accidentes impactantes, ¿no? No sé, en tu caso. No solo, mira, te voy a decir una cosa. Platícame, ¿no?, esa parte. No solo te llevas las imágenes, te llevas el trabajo a tu casa. Que no debería de ser lo deseable, no debería de ser lo correcto, porque abogados, doctores, muchas otras profesiones, oficios, dicen, no, pues yo termino. A la oficina. Yo termino y la oficina la cierro y yo me paso a mi hogar y ahí ya no. No, aquí no. Aquí no te puedes despegar. ¿Por qué? Porque, bueno, ya te están llamando, por ejemplo, en las noches te están diciendo un rol de trabajo que toca hacer todo el día, y si se les pasó algo te vuelven a marcar, tienes que estar hoy con la tecnología. Mi esposa, mis hijos dicen ya, yo era de los que decía que celular no, que los mensajes no, y eso, hoy en día por lo mismo, la misma necesidad del trabajo, el periódico te exige y todo eso, y te vuelvo a repetir, no es lo sano ni lo correcto, pero en este caso ni no te llevas las imágenes, no te llevas casi el trabajo a tu casa, y tienes que estar, y eso, y te digo, pues, eso le gustó a uno, pues, y la pregunta la reitero, ¿descansas, puedes dormir después de un evento de esa naturaleza? Mira, sí se te queda. Sí se te queda y tienes sueños, ¿eh? Yo he tenido sueños en donde se repite lo que viví, o de otra manera, pero cosas parecidas, y sí te impacta. No es mentira que no, uno tiene corazón, uno tiene familia, uno tiene hijos, y uno se pone muchas veces en el... Recapacitar. A recapacitar, y se pone uno en el papel de lo que vivieron esas personas y eso, y entonces pues sí le llega a uno, pero sí debe uno también... y esto es hasta cuestión psicológica, ¿no? Sí, debe uno, claro, saber dividir las cosas y decir, bueno, pasó esto, pero que no te dañe completamente, ¿no? Exacto. Que no te dañe y seguir en esto. Exactamente. Oye, David, yo te preguntaría, en esa etapa que tuviste, creo que fueron por varios años cubriendo la sección policíaca, ¿a alguna anécdota en la cual se haya visto... alguna experiencia en la cual se haya visto afectada, en riesgo, tocada tu salud, tu vida? Muchas veces, por ejemplo, alguna vez me tocó cubrir a un atropellado en el fraccionamiento Las Ánimas, y ponerse, llegar el hermano de este joven y ponerme a corretear alrededor de la ambulancia con un cuchillo, gritándome. Tuvo que llegar en aquel entonces un médico que después fue gerente del diario, que yo lo recuerdo con mucho cariño. Él fue el que se metió sin conocerme y lo calmó a él, y el doctor Osorno, que en paz descanse, recientemente fallecido, golpes, en algún tiempo me sacó alguien una pistola y me apuntó y me dijo que hasta ahí había yo llegado.
Todo por cumplir con tu trabajo. Todo por cumplir con mi trabajo, y te vuelvo a repetir, amenazas, muchos asuntos. El problema era uno antes, bueno, no el problema, el problema de hoy, ¿no? Antes la policía, todo te conocían. Exacto. Era ellos mismos te ayudaban, te echaban la mano. Bueno, ellos mismos pasaban por ti, te recogían en las ambulancias y te llevaban en las patrullas y te llevaban a los accidentes, cuestión que ahora no se. Hoy te llevan a los separos, sí, te desaparecen. Entonces eran otros tiempos y eso, pero sí muchas veces igual en explosiones y todo eso, que llegaba uno y volvía, o que había otro tanque de gas y que en ese momento tenía que estar. Te puedo decir que donde más estuvo en riesgo mi vida, pues yo ahorita me viene a la mente, fue en una explosión en Rinconada, que llegamos y solamente yo creo que alguien me gritó, tírate, me tiré, y porque iba a explotar, era en una tortillería, te puedo repetir, explotó otro tanque, o de esos que se llaman estacionarios, explota, y en aquel entonces un compañero me dice, tírate, me tiro, y eso fue lo que me salvó la vida, porque la explosión pasó por arriba. La expansión, sí, pasó por arriba, y yo te puedo decir que ha sido de las veces que yo he sentido realmente que en peligro, pues, tu en vida. Peligro, y que Dios, yo creo, claro, que me protegió. En alguna vez también una balacera en Perote, cuando en aquel entonces era muy difícil ver eso, oír eso, era todo un acontecimiento. Fue una noche que también salimos de aquí de Jalapa, allá por Perote, el lugar que se llama Chimonco, por ahí también una balacera, te puedo repetir, como todo eso era novedad. Entonces fuimos, a mí me tocó estar en medio. En aquel entonces alguien me jaló, me dijo, tírate, y todo eso. Entonces yo creo que esos han sido los momentos más difíciles que he vivido, más otros que ahorita no me vienen a la memoria, pero han sido muchas veces, claro que las sí, mismas las que ahorita menciono, ¿no? Y que siempre procuro ya no volver a repetir, porque pues hoy en día ya mi vida es otra, tengo mis hijos, mi esposa, mi familia, pues siempre la ha tenido, pero sí, antes, bueno, yo creo que cuando uno joven y empieza esto, muchas veces lo ve uno de otra manera, hoy lo tengo que ver completamente de otra. Así es. Qué bueno que dices esto de la familia, y yo te preguntaría, ¿qué tan importante ha sido el apoyo de la familia para ti, para que tú puedas realizar tu trabajo, tu actividad, crecer, superarte, y sobre todo representar a la empresa en la cual sigues todavía, David? Pues mira, yo cuando empecé esto, mi mamá y yo, cuando les dije que yo iba a trabajar en un periódico, me decían que estaba yo loco, que no era cierto, no me creían. Yo cuando llegué por primera vez y le dije a mi mamá, oye, estoy trabajando, estás loco, ¿tú de dónde sacas eso? ¿Cómo crees? Y mi papá también, y me tomó como que mucho en cuenta. Y cuando yo llegué y tuve mi primera quincena, le dije a mi mamá, mira, esto es lo que me gané. Ella le dio mucho gusto, y entonces a partir de ahí, y cuando yo les llevé el periódico y les dije, miren, estas son mis fotos, fue cuando ellos dijeron, ah, caramba, sí, esto es serio, no estás echando relajo, ni, sí. Y a partir de ahí, y ya después, bueno, pues resulta que me caso, y con la persona que me caso, pues yo la conozco ahí mismo en el diario de Jalapa. Ella es reportera, una reconocida reportera y coordinadora de finanzas, y pues de ahí salen mis dos preciosos hijos, un niño y una niña. Entonces yo siempre he dicho que esta profesión le debo todo, incluyendo mi familia, porque por haber llegado ahí, por haber estado ahí, hoy en día orgullosamente tengo una familia. Claro que una sí. Una preciosa familia. Y eres un compañero exitoso, triunfador de verdad, porque para lograr lo que tú has hecho, no cualquiera. Y además, pues vamos a tocar de una vez el punto. Decíamos que en esta nobleza que tienes de ser humano, de compañero, de caballero, pues ha llegado a, se crea el sindicato en la empresa, en el vocero de la provincia, y en el desarrollo, en el crecimiento de esta organización sindical, en una buena tarde, cuando tras la convocatoria respectiva te eligen a ti como su representante, como su líder. ¿Cómo fue, sí, esa experiencia para ti? Yo llego y lo digo orgullosamente, otra de las cosas, me costó mucho, porque yo llegué con la etiqueta de ser oposición. No sé de quién o de qué, yo nunca, pero en aquellos entonces quienes estaban representando a la empresa, pues para ellos era yo el contra, y para ellos no iba yo a ganar. Gracias a los trabajadores, a la mayoría me eligen y llego,
Para esto me pongo a estudiar, a prepararme, y creo que no hice un mal papel. Mucha gente me lo reconoce, porque además me tocó una etapa muy difícil en la empresa, donde tuve que realmente fajarme los pantalones y salir adelante, cumplir mis 3 años y orgullosamente con la frente en alto, porque sigo trabajando en esa empresa. Quiere decir que no estuve mal, porque pues lo regular cuando uno termina como secretario, no, alguien me decía por muchos ahí, muchos líderes salen, por un lado terminas y por el otro te tienes que ir. No, yo gracias a Dios y a muchas personas que tengo que agradecerles, pues yo sigo trabajando en esa empresa. Eso es exactamente lo importante. Oye, es cierto, la vida no ha sido fácil, yo hoy más que nunca te admiro aún más. El riesgo es permanente para ustedes, hoy más que nunca. Sabemos las condiciones que nos ha tocado vivir, más en esta década, la más reciente. Quién sabe qué más nos espere al momento, pero ya lo hicimos hasta este día, estamos cumpliendo. Tú tuviste también una experiencia apenas hace 3 años por ahí, cubriendo también un evento en el centro de la ciudad, recuerdo, ahí precisamente en el Parque Juárez. El director general de Tránsito y Vialidad, Roberto, y Transporte Público, porque era así, por ahí se dio una situación, un poco desagradable, ¿no? Sí, fue el último suceso, así se puede decir, un poco grave que me sucedió. Efectivamente, hace como 3 años. En el 73 fue. Fue hace 3 años. Hace tres años. Después se aclaró todo y todo eso. Yo lo que estaba haciendo es mi labor. Mira, sucede una cosa, y vuelvo a lo que te decía yo hace rato. Antes la gente, todo el mundo, digo, y todo el mundo en el entorno en el que estamos y eso, la gente, la mayoría, mucha gente te respetaba. La labor del reportero, la labor del reportero gráfico, la respetaban mucho. Hoy, desgraciadamente, se ha roto eso. Hoy desgraciadamente todo mundo te ve como un enemigo. Te ve como un enemigo, efectivamente. Te ven como, ah, ya vienes, ¿y por qué vas a tomar? O sea, entonces se ha vuelto eso ya viral, ya mucho. Se tiene uno que cuidar de, porque no nomás es un sector, son muchos. Yo creo que por lo que se está viviendo, por los momentos. Y tocando a esto, sí fue, pues yo estaba en el Parque Juárez, cubriendo lo de una bicicleta. En aquel entonces el subdirector se sube a una bicicleta y se le da un preinfarto. Sí. Yo sí, a mí me dice una compañera, una reportera del diario, mira, se cayó y está accidentado. Yo llego, intento tomar mis fotos y resulta que pues, en ese momento yo no sabía. También muchas veces se debe de entender que, pues imagínate si nosotros pidiéramos autorización para no, todo. Pues ya pidiéramos no estuviéramos. No, pues ya no estuviéramos, ¿no? Es una labor y muchas veces no se entiende esa labor, pero uno la tiene que hacer. Así es. Entonces en ese momento me dicen, no, tú no vas a tomar esto. Me empiezan a amenazar, me empiezan a picar con unas llaves, todo. Pues yo, lo lógico, me defiendo. Ya después intervino una compañera, una jefa de prensa, que en el entonces el ayuntamiento, se calman las cosas, y después incluso yo me atreví a escribir una carta donde yo no quería ningún problema, yo no quería ningún asunto, yo lo que quería era que se calmaran las cosas, ni yo les pedí nada, ni ellos me pidieron nada, entonces no pasó a mayores, simplemente fue el incidente hace como 3 años. Pues qué bueno, antes de concluir, oye, ha sido satisfactoria esta plática, y yo espero que nuestro gentil auditorio hoy más que nunca tenga una panorámica aún mejor, una mejor opinión de lo que es el trabajo de los fotoperiodistas. Nada fácil, ustedes los ven caminar entre el sol, el agua, la noche, en el día, en plena carretera, en el campo, cruzando entre veredas y demás, todo para tratar de llevar hasta sus hogares, para que ustedes tengan la información de primera mano, ahí cómodamente usted pueda disfrutar. Ustedes no se imaginan todo lo que hay que hacer precisamente para obtener una fotografía. Hoy más que nunca ya David nos ha expresado todo lo que encierra, los riesgos, la serie de situaciones que ha enfrentado para llegar a estos 30 años, como él dice, felizmente, para él, satisfactoria, porque es un logro, es un triunfo,
gracias a esto tiene su familia, tiene su esposa, tiene sus hijos y es respetado por todos nosotros. De verdad, David, me siento muy honrado el que hayas aceptado estar acá en este estudio, en esta entrevista. Y te preguntaría ya nada más por último, ¿cuál sería la reflexión? Te lo planteo de la siguiente forma. De acuerdo a las informaciones que tenemos, se llevan 18 compañeros que han perdido la vida, entre reporteros y fotógrafos, por diversas circunstancias que no quedan debidamente aclaradas, que las familias siguen todavía pidiendo justicia. Y en medio de esto, David, y en esta globalidad que nos ha tocado, hablamos para todo el mundo, ¿verdad?, quienes están inmersos en esta actividad, ¿cuál sería la reflexión, David? Mira, que hoy en día debemos de ser más cautelosos y debemos de saber medir. Tener una pared y saber hasta dónde. ¿Por qué? Porque, te vuelvo a repetir, quienes tenemos familia, la vida no retoña. La vida no vuelve a salir como saliera un grano de café, no. La vida se acaba y ya. Y nuestras familias. Entonces, mi reflexión es así. Es un bonito trabajo y yo lo voy a seguir desempeñando, lo voy a seguir llevando. Pero hasta donde sea la parte de uno, digo, porque los accidentes o otros tipo de cosas, pues, se salen fuera del control de uno. Pero mientras uno pueda controlar las cosas, sí marcar ese... La distancia y saber hasta dónde. Porque te vuelvo a repetir, han cambiado los tiempos, son tiempos más violentos, son tiempos muy pesados. Entonces te vuelvo a repetir, si fuéramos una planta y volviera a retoñar, pues qué bueno, ¿no? Pero vida solamente hay una. Exacto. Entonces nosotros mismos tenemos que saber respetar nuestra vida. Muy bien, pues me quedo con esa reflexión. Vida solamente hay una y la tenemos que proteger, la tenemos que defender.